tarda a tothom. Normalment se comença així, no? Sí, senyor. Primer que res, excusaré el senyor Josep Castellà, que volia fer la presentació aquí de Manolo, però per qüestions pròpies està a Tàrrega i no pot assistir. Me va demanar ahir per telèfon que fes el favor de vindre. Llavors, pues, l'excusa ja està donada. El que podem dir del Manolo, que és la segona vegada que el presento, l'any passat també es va presentar jo, un senyor que és molt versat en l'assumpte que té la Setmana Santa i les coses aquestes de les vestes, dels passos, les saetes i tot això, i és un home molt extens i molt entès en aquestes coses. I jo ja, no ho sé, no volia allargar perquè ell volia estar un temps més o menys mesurat, ja m'ho ha dit. Sí, bueno, ja està estudiat tot una mica. Sí, que tenia un temps molt mesurat i volia estar poc rato. Per tant, jo ja l'he presentat. Sabeu que estem aquí a Resum Verba, que sempre que ha volgut li hem donat acollida i les vegades que vulgui ens hi donarem, i que estem a la disposició de la cultura lleidatana. Manolo, és el tot. Doncs bé, gràcies. Bueno, bona nit a tothom. Gràcies per, com se diu, gràcies per haver vingut. I dir que la xerrada que farem ara se divideix en tres parts. La una serà parlar acerca del que és l'afició al meue per la Setmana Santa. La segona part serà, és dir, un recorrido des que comença la tradició, des del segle I que comença la tradició fins ara, explicant una miqueteta cada, sense entrar en cap puesto, entrar en la història, no? I en tercer lloc, pues, fareu una miqueteta de recorregut per els jocs a un estat. Si a veces me perdonáis, si a veces me paso del catalán al castellano, el castellano al catalán, vosotros ya sabéis. No passa res. Bueno, pues això serà, no? En primer lloc, se farà la presentació d'un vídeo que l'Ajuntament de Monzón, a través de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, me va oferir l'oportunitat de fer aquesta xerrada. Li vaig portar unes fotos, li vaig portar unes coses, i l'Ajuntament, Cultura de l'Ajuntament de Monzón, me va fer aquest CD, no? També dir que tenim el Pepe, que a Pepe Fernández, que nos recitarà també un par de poemes que luego ja, conforme los vaya recitant, anirem explicant d'on són i per què motius estan fets, i això és tot, no? Luego, al final de tot, m'agradaria donar una miqueta de les gràcies a dues o tres persones que han vingut, que donaria l'il·lusió de donar-li les gràcies, perquè demà a les 8:30 del dematí s'acaba el que jo vaig començar dient, que era un nou temps, no? Aquest nou temps jo li vaig ficar mi mundo, no? I demà a les 8:30 van sortir de l'Institut en Ronda, van sortir cap a Alemanya. D'això fa 15 anys, Cecília, d'això fa 15 anys ja, eh? I, bueno, i demà acaba. Digo que todo lo que bien termina, todo lo que bien acaba, o algo así dicen, ¿no? Pues bueno, y eso es lo que me gustaría, darle las gracias a dos o tres personas que han venido por haberme ayudado y haberme entendido. Bueno, pues empezamos. La primera parte es, ¿por qué la afición con la Semana Santa? Yo la afición con la Semana Santa, yo creo que me viene de muy pequeño, ¿no? Yo calculo que tendría 5, 6, 7 años cuando empecé a ver nuestro padre Jesús Nazareno de mi pueblo, de Marmolejo, provincia de Jaén, verlo desfilar por delante de nuestra casa que pasaba y pensar
que yo era, bueno, mi madre, que en paz descanse, aparte de sus ideas políticas, era una gran devota, ¿no? Era una gran devota de nuestro padre Jesús Nazareno. También, a partir de las 12 de la noche, salía la Virgen de la Soledad. Y era impresionante ver cómo todas las calles de Marmolejo se atacaban viendo pasar la Virgen. Y todo eso eran mis recuerdos, ¿no? Todo eso eran mis recuerdos. Una vez que ya en el año 59, una vegada que ya en el año 59 van arribar a la ciutat de Lleida, pues yo me recuerdo de las processons que se feien, ¿no? Y yo me recuerdo que la señora Gumi, que caía más enfrente tuyo que no que enfrente mío, caía más enfrente tuyo que no enfrente mío, ¿no? La señora Gumi, venga, Paula, vamos a coger la silla, vamos a ver la procesión. Y ya me ves a todos mis hermanos, a todos con las sillas, ¿no? Hasta el cine Viñes, a ficar escadires, ¿no? Ya ven a ficar escadires y venga ya, ninja pipas. Y bueno, ya veo la procesión, ¿no? Y yo me recuerdo de aquel silencio que se feía, ¿no? Ahora ya, por desgracia, o los temps cambien, ya aquel silencio ya no existeix. La gent a vegades está callada, pero la gent a vegades pues sentes algunas cosas que no tendrían. Si la gent vol parlar, yo prefereixo que es marchen a un altre puesto y parlen. Luego, yo me recuerdo que pues el paso, ¿no? Cuando pasaba el Jesús enterrado, el Jesús en la sepultura, el silencio que había y sobre todo la gente se levantaba. Iba protegido por los cuatro romanos de la sangre, y yo me acuerdo que toda la gente se levantaba, se prescindía, y era pues una cosa que te llamaba mucho, que me llamaba a mí mucho la atención, ¿no? Luego, cuando yo tenía unos 11 años aproximadamente, al colegio donde yo anaba, a la escuela Aneja, hoy en día es diu Pràctica SU, se va fer un concurs de dibuix a nivell de la OJE, de l'Associació de Joventut Espanyola, que se llamava en aquells temps, i jo quedé el segundo. Segundo de aquel concurso de dibujo. Aquel concurso de dibujo era a ver quién hacía la imagen o a ver quién captaba, entre los niños de los colegios, a ver quién captaba la imagen más representativa. Entonces, el dibujo que yo hice fue un Jesús a mi manera. Yo tenía entonces 11, 12 años, no creo que lo estuviera todavía, y hice un Jesús atado a la columna. Quedé segundo, vaig quedar segon del concurs, vaig quedar segon, i bueno, el premi no me'n recordo, el que me van donar de premi. Sí sé que a partir d'aquest concurs i d'aquest dibuix me van donar una beca a l'Escola del Segle de Belles Arts al carrer La Palma, con los profesores Aguillo, Cristòfol i Ferrer. Vaig estar 4 anys allí, i bueno, jo lo vaig passar molt bé, no? Luego, de la Setmana Santa, pues què parlaria jo d'aquella Setmana Santa? També de la Setmana Santa de Lleida d'aquests temps parlaria de los recorridos, parlaria pues de los que abans passaven per uns puestos que ara no passen, no? Abans arribaven fins al carrer per el Carmen, a vegades se ficaven per la Rambla de Ferran, i a vegades donaven la volta pel carrer Democràcia, carrer Magdalena, i anaven voltant d'una altra manera que no és ara, no? Pues això és a part de les processons de Lleida, jo abans de l'any 84, l'única processó que havia vist, a part de la de Lleida, de les de Lleida, va ser la Mare de Déu de Bellpuig. Bueno, luego parlaré d'aquesta processó, però me refereixo que fins a l'any 84 jo pràcticament no havia vist cap processó, només que les de les tres, les dues típiques de Lleida, la del Diumenge de Rams i la del Divendres Sant. Bueno, doncs més o menys he explicat per què va començar la il·lusió de mi, la il·lusió mia per la Setmana Santa de petit, i ara volíem ficar un vídeo, si el vols ficar. Aquest vídeo, com he dit abans,
me van trucar d'un pas de Setmana Santa, que és el nostre padre Jesús Nazareno de Monzón, que si volia fer com una petita xerrada, perquè ells, jo vaig començar parlant, aquests de Monzón, vaig començar a parlar fa 7 o 8 anys, i me van invitar a que anessi a la Setmana Santa del seu pas, i des d'entonces, vaig cada 2 anys, un any sí, un any no. I fa uns 3 anys aproximadament me van invitar l'any 2011 me van invitar a fer aquest vídeo. Vaig anar i vaig portar unes fotos i d'aquestes fotos me van fer el que ara veurem, uns 10 minuts aproximadament. Sí, nos sentim aquí i de pas m'he explicat, no? Això ja no se fa, a vegades en l'església ja no se fa, no? Això és cèrgua i és ficar els sants d'això. Aquest també és el mateix poble. Tots els passos que s'estan veient són tots d'Aragón. Això és de Huesca capital, la possessió de Huesca capital. Aquesta també és de Huesca capital. Tots aquests passos són la processó del Sant Enterrament de Huesca. De fa aproximadament uns 8, uns 9 anys aproximadament. Aquí vaig estrenar la primera càmera digital que vaig tindre. No, la primera no, la segona càmera digital que vaig tindre. Tot és Huesca. Esto es de Binéfar, es la procesión del encuentro, que se celebra el domingo a las 6 de la tarde, el domingo de Ramos. ¿De Ramos? ¿De Ramos? A las 5 de la tarde, el domingo de Ramos. De Granadilla, aún de Resurrección. Sí, le voy a explicar ya con esto. Això ja és a través del tabau entrant la Dolorosa dentro de la iglesia de Binéfar. Esto es Monzón, lo que vamos a ver a continuación todos los días de Monzón. Ahí está el presidente de la cofradía, el hermano mayor de la cofradía de nuestro padre Jesús. Este es nuestro padre Jesús Nazareno de Monzón. Esto es entrando al Cristo dentro de la concatedral. Estos pasos estaban dentro de la catedral, de la concatedral, preparados para salir. Los pasos que vamos a ver ahora son de Tamarite de Litera y pertenecen al Santo Enterramiento, al Santo Entierro, que se hace el viernes a las 10 de la noche.
Una cosa muy curiosa es que los pasos los preparan a las 4 de la tarde en la plaza, en la calle. Y desde las 4 de la tarde hasta las 10 en punto de la noche están para, míralos, ahí están todos para que los vea la gente. Este es otra cosa muy curiosa, que no son romanos, son lanceros del siglo XV. Se ve que hay una tradición, ¿ves? Os fijáis en el casco, son del siglo XV. No hay Roma, no es escuadra romana. Esto es Barbastro. Ahora entramos en la procesión del Santo Entierro de Barbastro. Esta es de Jaca. Esta es una de las fotos más bonitas. Aquí lástima que no se puede apreciar mucho, pero es preciosa esta foto. Esto es la catedral, dentro de la catedral de Jaca. Todos estos pasos, por cierto, la procesión del Viernes Santo no pudo salir por culpa de la lluvia. Ese es el tema que las procesiones, por la desgracia, tenemos, ¿no? Esta es Barbastro, no. Sí, esto es Barbastro. La borriquilla de Barbastro. Cuadra romana de Barbastro. Esta es de Zaragoza. Estas son las tracas y las marracas. Bueno, en Barbastro también lo hay, pero en Zaragoza es muy típico. Esta es la procesión de las siete. Está José Manuel por aquí, o se ha marchado. Ha marchado. Esta es la procesión de los siete pecados, o siete palabras, que se hace el Viernes Santo en Barbastro, a las doce del mediodía. Aquí la curiosidad es que la Virgen de los Dolores solo tiene un cuchillo, no tiene los siete pecados. Esto es la entrada, entrando en la catedral después de Barbastro. Estas son de Bellpuig, de la madre de los Dolors de Bellpuig. Yo pedí que si se podían poner algunas imágenes y me dijeron que sí, que llevara todas las imágenes que llevara, que me las pondrían. Aunque ellos lo pagaron, pero que es de Bellpuig. Esto es la iglesia parroquial de Bellpuig, el día del día, la procesión del viernes, con el de esto. Esto es prácticamente al lado del ayuntamiento. La madre de los dolores de Bellpuig. Esa que tienes. Y esto es la... Mírala, se ha ido José Manuel. Lo que pasa es que yo no me acordaba que había llevado imágenes de Lleida para que lo montaran ellos. Esto es la huida a Egipto, que hay gente que la confunde con la borriquilla y no tiene nada que ver. El paso de la borriquilla del Domingo de Ramos por la mañana
con el paso de la huida a Egipto. Es esta. Estos son de la Casa de Aragón. Esta es Pardiñas. Y esto es la procesión del Domingo de Ramos, aquí en Lleida. Cuadrigas. No me acordaba que había metido tantas. Es que yo esta por desgracia no la he visto, por eso ahora estoy hablando de que me está sorprendiendo ahorita a mí. También sale el viernes por la noche de la Somereta a partir de las... No, solo el Domingo de Ramos. Por la noche. Mira, esto es la Somereta el domingo por la noche. Sí. Es una pasada. Esta es la Santa Cena. Y la procesión del silencio del jueves por la noche. Sí, de la iglesia San Martín, a las 12 en punto de la noche, el jueves santo. Esta es la María de Dolors Dolors de la Asociación de Vecinos de Jaume I y le dio la petita. Y a eso se entran dentro del oratorio de la María de Dolors Dolors del carrer Cavallers. Esto es una saeta. Bueno, me ha dado tanto material para que se hiciera tanta cosa bonita. ¿Sabe quién es la de la Zaina? No. Carmen Florido. Ah, mire, mire. Pues ya se lo puedes decir, que la has visto. Bueno, ahora sí. Ahora viene el poema. Adelante. Pepe Fernández. Y siempre que ando que venido vi, hay un sin ver. Ell també, una música. Perquè persones com ell n'hi ha poques. Persones com ell n'hi ha molt poques. Una persona d'admirar, és una persona de sentir. És una persona per estimar. Sabeu quan jo el vaig conèixer? Era un portalet de vida al carrer La Palma. Però és de les poques persones que admiro. Entre ell, em va demanar de recitar un poema que havia fet
I... Luego explicaré por qué. Com li puc dir, no? De com manera, no? Diu així, es titula Martes Santo, Claveles Rojos. Diu, és Martes Santo. Sale la procesión de Santa María del Romeral, tu casa. Bajo la brillante noche de tu pueblo, tu trono de claveles rojos, tu manto dorado y rojo carmesí, por la calle mayor, luna llena. Para ti, monzón, a tus pies se pone. Losas en el suelo, estrellas en el cielo, noche abierta al pensamiento. A tu espalda, la cruz. Llevas en tu frente espinas. Las gotas de tu dolor son lágrimas para nosotros, fortaleza para los penitentes. Calle mayor, adelante, entre susurros, suenan tambores de muerte, suspiros de llanto y dolor. Y también mi corazón a tu paso. La procesión ha terminado. Silencio. Es Martes Santo. Dame vida eterna, Señor. Us haig de dir que també és Sant Vicfred. Sant Vicfred? Sí, Sant Vicfred. Vicfred el Pilós. Vicfred el Pilós. I Sant Jofre. Us ho dic perquè tinc un net, un petitet, que és de Jofre, no? Sí, Vicfred el Pilós, aquell que li aixequen... Les quatre bares. Que és el que va fer les quatre bares, que està enterrat... Està enterrat a Ripoll, al monestir de Ripoll. A dalt, en una tomba, està enterrat aquest xicó. Bé, aquí tinc una poesia que diu que la va ser tu. No, aquesta no, aquesta de la mare de Dolors Dolors, no. Ah, no, doncs així em vas a prendre. Em vas a prendre. Plena ets de gràcia, senyora, amb les teves càrregues pesants, alçat dolors a l'ànima, verge dels dolors meva. Obren el teu rostre formós i abatut, del teu oratori del carrer Cavallers, n'ets la reina i gran senyora, el mantell filigrana treballada de les filles radiants d'esplendor, com passos amb llums i flors. De tots i per tots ets honrada i beneïda. Ara vamos a entrar, esta publicada en el libro que hace cada año el Oratorio de los Dolores, la cofradía de la Mare de los Dolors, fa cada any un llibre que el señor Antonio ha colaborado muchísimos años con sus poemas. ¿Y saben por qué no sigo? Porque tenía toda la revista de los Dolores, con todos los poemas que yo había escrito, ¿sí? Y hubo una limpieza, que yo no estuve, y alguien conjuntamente cogió las revistas con otras cosas y no tengo ninguna. Y por no conocer los poemas que he escrito, ya no me atrevo a escribir por si repito alguno de ellos. Así que como tú las tienes, sí. Toma nota de los que hay. Yo te busco, yo te busco todas las revistas, te busco todos tus poemas y te hago copia y te los paso todos, Antonio. Ya sabes, el prior de la confradía, estoy seguro que se vuelve loco, porque siempre está diciendo que quiere colaboraciones, y estoy seguro que se pondrá muy contento si vuelves a escribir, Antonio. Yo te paso los que tengo, ¿vale? Tuyas, ¿eh? No, solamente me pongo los nombres de los títulos. Los títulos. Los pasas. Vale. Luego decir, yo antes, digo, a partir del año 84, empiezo un recorrido de procesiones por toda España. Empiezo un recorrido de procesiones por toda España. Y recorro Sagunto, Albacete, Jaén, Córdoba, Granada, Almuñécar, Teruel, Soria, Logroño, Guadalajara, Alicante, Tarragona.
y alguna que estoy seguro que me he dejado. Es decir, que recorro casi, casi, bueno, de un lado para otro, muchas procesiones y voy haciendo pues, cosas que me van gustando, ¿no? De esas procesiones no voy a hablar de ninguna. De esas procesiones no voy a hablar de ninguna porque, como vosotros sabéis, yo en el año 2002 puse una especie de pequeño cerrojo y dije que quería hablar de lo que a partir del año, del año 2002 viera, ¿no? Entonces, a partir del año 2002, aparte de las procesiones de la ciudad de Lleida, de la nuestra ciudad, esta visitan, bueno, aparte de la Someneta, que surte el domingo en Pardiñes, aparte de la procesión del domingo de Rams, de la Mare de Déu del domingo de Rams, aparte de la procesión del traslado que se fa el dimecres sant, aparte de la procesión del silenci que es fa el dijous a partir de les 12 de la nit, i que és preciosa i m'agradaria que si no l'haveu vist aneu a veure. Luego he vist també la de la Sant. Aquestes són a Lleida, no? Però a part d'aquestes, i tinc totes les d'esto fotogràfiques, tot el recorregut i tot, sempre, bueno, i moltes vegades quan no puc sortir, no me puc escapar, pues, a Lleida, a veure processons de Lleida que són molt boniques. A part d'aquestes, jo la primera procesión que salí de Lleida para ver fue la de Borjas Blancas. La de Borjas Blancas tengo que decir que es una procesión prácticamente muy pequeñita, nada más son cuatro pasos. Hay un desfile de tropa romana, de armats, y hace un recorrido, yo diría, sale a las 7, yo creo que no sale ni a las 7, sale un poquito antes de las 7 de la tarde, y se recoge a las 8, 8 y media, se recoge, sale de la parroquia y vuelve a la parroquia, ¿no? Esa fue la primera procesión que yo vi, ¿no? La segunda procesión que yo fui a ver fue la de Juneda, la de Juneda. Bueno, y me sembla que surt a les 10 de la nit, que sí, tu me sembla que la vas dir alguna vegada, no? Les dos, perquè les dos... Bueno, veus com jo, me mirava una i me mirava l'altra, me mirava l'una i me mirava l'altra, és a dir, que estic segur que surt, me sembla que surt a les 10, també hi ha Esquadra Romana, hi ha una cosa que m'agrada moltíssim que fan a Juneda, que és la netejada del Crist. Que és la netejada del Crist. Una vegada que l'han despenjat, l'han ficat a damunt d'uns tableros, passen uns cotonets, uns algodons, i cotonets, i lo renten. I aquests cotons els van donar a cada persona que va passant, a cada dona, o home o nen, que va passant, li van donar un trosset d'aquest cotó que l'han netejat. Primer passen un trap, perquè entrava una miqueta de la pols, i llavors aquest cotó el fan per donar-li a la gent, no? I bueno, i cada any repeteixen. Llavors també me sembla que són 7 passos. A Juneda me sembla que no vull... fa anys que la vaig anar a veure, me sembla que són 7 passos. Ja t'he dit que surt a les 10 de la nit, en hi ha Esquadra Romana, i bueno, també me sembla, no sé si recordo bé, que apaguen les llums, però on va passant me sembla que van apagant les llums. Luego, la segona que jo vaig anar a veure, la tercera que jo vaig anar a veure és la del Puig, que he anat 4 o 5 vegades, no m'he conformat amb una, perquè cada any que puc, cada any m'escapo, perquè és preciosa de veritat, és preciosa de veritat. I aquesta processó l'has fet tu, Jaume, has anat alguna vegada a fer-la, doncs és preciosa. M'agradaria si algun divendres, el dia de la Mare de Déu dels Dolors, poguessis anar a escapar. No ho sé, ja. Bueno, doncs si algun dia disfrutaràs moltíssim. Ja ho han dit, ja. Vinga, un aplauso. Gràcies. La del Puig. En la del Puig tengo que decir que hay una cosa que me conmueve muchísimo, que es el momento en que van pasando la Virgen, que no le dan, los peregrinos no le dan la espalda. Sobre todo las penitentes no le dan la espalda. Es decir, que hay un penitente que mira para adelante, pero otro penitente que lo lleva cogido para que la penitente realmente no deje de mirar a la Madre de Dios.
Es un momento, es un paso precioso. También tengo que decir un defecto de Bellpuig, que iluminan demasiado los pasos, los queman de tanta iluminación, y eso es un defecto de muchas procesiones, quemar demasiado los pasos. Ponen muchísima luz y eso le quita el mérito a la talla, porque hay tallas que son preciosas, y le quitan mucho mérito, tanta iluminación. Están quemadas muchas de estas, y veis alguna de estas imágenes que se ha visto, están quemadas. Luego he visitado la de Balaguer. El año pasado hace dos años tuve el placer que me invitaron la cofradía del Santo Entierro de Balaguer, que no había salido desde el año 60 y se ha recuperado. Gracias a la cofradía del Silencio de Lleida se ha recuperado. La forman dos pasos. Y es preciosa, de verdad. Muy pequeñita. El año pasado me han dicho que salieron los romanos. Y este año dicen que sale otro paso incluso. Es decir, que lo que pasó de ser una cosita entre amigos está haciéndose una cosa muy buena. Y de la provincia de Lleida, de la provincia de Tarragona, solo tengo que decir que he visto la del Hospitalet del Infante. Es una procesión que sale a las 6 de la tarde, es muy coquetona, son 5 pasos, y casi toda está hecha por el gremio de los marineros. Los marineros prácticamente la organizan toda, que son también los que organizan la procesión de la Virgen del Carmen en junio, y es muy bonita también. Y y también hay paso de romanos, y son 5 pasos. Luego, de la que más he visto, porque más cercana tenemos, es de la provincia de Huesca. Al tenerla tan cerca, pues puedes coger el coche y en 30 minutos te pones en cualquier sitio de la provincia de Huesca. He visto la de Tamarite de Litera, que como os he explicado antes, la ponen en la calle a las 5 de la tarde y a las 10 sale la procesión para que todo el mundo pueda mirarla, ¿no? Una cosa muy curiosa, que también ya lo he explicado antes, es que son soldados del siglo XV los que salen custodiando la procesión, desfilando. La de Binéfar, la procesión, he visto dos, la del encuentro que se hace el domingo de Ramos a las 5 de la tarde, y la del Santo Entierro. El Santo Entierro, tengo que decir que son 5 pasos, pero es una lástima que los 5 pasos pasen en 5 minutos. Yo le tengo que decir que la procesión más corta que he visto en mi vida. Te pones a verla y en 5 minutos la has visto. Van a destajo, lástima, por eso, porque podían ir un poquito más lentos, podían ir un poquito más tranquilos, porque yo creo que nadie les pega ni nadie les dice que tienen que correr a la fuerza. Igual no les pagan. Yo pienso que no les deben de pagar. Dura 5 minutos. El recorrido es muy largo, pero el paso por delante de una persona son 5 minutos. No llega ni siquiera a 5 minutos. La de Monzón, he visto las dos que me interesan, que son la de nuestro Padre Jesús Nazareno y la del Santo Entierro. La del Santo Entierro la forman 8 pasos. Hay escuadra romana. El recorrido es muy bonito porque es el centro típico de Monzón. De Barbastro he visto dos, he visto la de las 7 palabras, que se hace el Viernes Santo a las 12 del mediodía, y la de la procesión del Santo Entierro, que se hace a partir de las 8 de la noche. Son 7 pasos o 8 también, salen de la catedral y vuelven de nuevo a la catedral. Menos un paso que ya se queda al pasar por su iglesia, ya prácticamente está terminando la actividad de su iglesia. De Huesca he visto la de la catedral, la de Huesca ciudad. También he visto la desfilada romana que se hace a las 5 de la tarde, igual que los armas de Lleida, tanto la de la sangre como la de las dolores, es la que salen a las 5 para hacer el recorrido. Luego, la de Jaca, la del encuentro, que se hace el miércoles santo, la del viernes que me quedé, por desgracia, se tuvo que suspender debido a la lluvia, no la he visto, por lo tanto no puedo hablar. La rompida de la hora, aparte de la rompida de la hora en Lleida, en el Escorsadó, la he visto en Almudévar, que nos llevaron unos compañeros, una hermana que tengo en Huesca, como yo le digo, mi hermana Conchi, nos llevaron a verla
en Almudévar y fue precioso, es un estruendo impresionante, que luego hablaré de otro estruendo impresionante. Dura unos 20 minutos y la rompida en hora es preciosa. Luego, de Zaragoza, he visto las de Zaragoza capital. En Zaragoza capital hay desde el sábado ya, sábado normal, hasta el domingo de resurrección hay procesiones. Es decir, que la más numerosa es la del Santo Entierro, que tiene, son 32 pasos. Dura 2 horas y media, ver pasar la procesión dura 2 horas y media, es decir, que te tienes que llevar una silla si no te quieres cansar. Y luego he visto la de Alcañí, le he visto la de Caspe. La de Caspe tiene unos pasos tallados preciosos y vale la pena. Sobre todo la Santa Cena y la Borriquilla. Son tallas impresionantes, no sé quién es el autor, pero son tallas impresionantes. De Alcañiz, ya os he comentado antes, la procesión del sábado a las 4 de la tarde, os he explicado la historia. Y la rompida de la hora también a las 12 de la noche del jueves, que también no es tan estruenda como la de esto, como la de Almudévar. Y de la provincia de Teruel nada más he visto dos procesiones, la de Alcañiz, bueno, la de Alcañiz ya le he dicho, y la de Calanda. De Calanda he visto la rompida de la hora, que se hace a las 12 en punto. Es impresionante ver cientos y cientos y cientos de personas tocando el bombo y el tambor. Es que no entras en Calanda. Ya cuando llegas a una fuertecita que entra a la ciudad, ahí ya no puedes pasar. Se ha declarado fiesta de interés turístico internacional. Es fiesta mayor, para colmo, es fiesta mayor de Calanda. Es algo que para llegar a la plaza, a mí me costó casi una hora y pico llegar a la plaza, y por favor, hasta que llegue a la plaza. Y es impresionante, ya te digo, y tarda horas. Son la 1, las 2, las 3, a las 3 se suspende, pero no se suspende porque dejen de tocar, se suspende porque sale la procesión del pregón, que es otra procesión que sale. Y esa es muy curiosa, porque lo que los peregrinos, lo que los penitentes van escuchando es el pregón. Es decir, empieza con la entrada, pregonando la entrada de Jesús Nazareno el Domingo de Ramos, y termina con el Santo Entierro, ¿no? Diciendo que es un pregón. Cada X metros se paran y con aquella voz maña que tienen, y el alcalde ha dicho que no sé qué, en fin, es el pregón. Eso es como si fuera un pregón de fiesta mayor. Bueno, pues ya he hecho mis tres partes, ya he hecho lo que yo pensaba, me he equivocado un poquito, le pido perdón, pero bueno, como dice siempre mi hija, mi secretaria, papá, que no es un examen, que es estar tranquilo, ¿no? Y ahora sí, ahora me gustaría de verdad, como os he dicho antes, mañana a las 8:30 de la mañana, y por eso os he hecho venir algunos de vosotros, porque me gusta la cosa. Mañana a las 8:30 salí con Luis y Carmen del IE Ronda a hacer una excursión a una ciudad que se llamaba Greiz, en Alemania. Salimos el viernes, volvimos el jueves. Fueron 5 o 6 días preciosos. Durante esos 5 o 6 días, en mi mente se me ocurrió una cosa, ¿no? A partir de ahí, yo quería hacer un nuevo proyecto, y ese nuevo proyecto lo he hecho. No al 100% como yo quería, pero sí lo he hecho pues a un 50%, a un 60% lo he hecho. Y estoy muy orgulloso, estoy muy contento de haber hecho ese proyecto. Mañana, como he dicho, a las 8:30 se acaba, empezaré otro. O proyecto que ya le tengo puesto el nombre y todo, Spy.sin. Es lo mismo, pero dentro de un espacio. Es decir, es lo mismo, seguiré viajando, seguiré escribiendo, seguiré fotografiando, seguiré escribiendo, seguiré haciendo todo igual, pero estaré más metido dentro de un estudio, clasificando,
poniendo por orden mil cosas, mil fotos, porque lo que he hecho ha sido guardar. Y tengo una fortuna que me gustaría que toda esa fortuna el día de mañana esté clasificada, esté puesta y todo esto, ¿no? Voy a seguir yendo a todos los sitios, es decir, que si los Armats o Resnón Verda me dice que hace una conferencia, voy a seguir viniendo a las conferencias, voy a seguir viniendo a todos los sitios, pero ya será de otra manera, ya será si puedo voy, si no puedo no voy. Ya no será como hasta ahora que he estado, bueno, he estado en todos los sitios que me han llamado, ¿no? Y en todos los sitios que no me han llamado y también he estado. Bueno, pues ahora yo quisiera más o menos, no voy a guardar un orden, pero sí que me gustaría dar las gracias a vosotros, a muchos de vosotros. Y me gustaría empezar por una persona, Carmen, que te he visto antes, y me gustaría empezar por ella. Carmen, yo te conocí en el 99, en septiembre del 99, y yo no sé quién conoció a quién, te lo juro, yo no sé quién conoció a quién, porque a partir de ese momento me apoyé en ti, tú te has apoyado en mí, pero de verdad, nunca me has dado un no, nunca me has dicho, bueno, pues no, es que yo todo lo que diga es poco. Y si voy a estar repitiendo en uno, otro, es decir, que de verdad, cariño, hasta el 2011 que decidiste coger a tus cachorrillos, bajo tus faldas, he estado contigo, te he ayudado, tú me has ayudado a mí muchísimo, hemos compartido momentos muy buenos, hemos compartido momentos preciosos y te lo agradezco, de verdad. Me has hecho más de un favor, me has corregido más de una lámina. Y me han comprado más de un trabajo gracias a que tú has puesto tu toque ahí definitivo, ¿no? Toque de Carmen, ¿no? Gracias, Carmen, de verdad. Te lo agradezco con todo el corazón. La segunda... ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Gracias a ti. Pues yo gracias también a ti. También. La segunda persona que yo conocí es Cecilia. La conocí, creo que... día arriba, día abajo, el mismo día que Carmen, porque creo que nos conocimos exactamente lo mismo. Fui a Lierronda con un señor francés y un señor que se llamaba Balada, con Patrick Ciudad y Albert Balada. Fuimos a hacer un intercambio cultural, a ofrecerles un intercambio cultural, y ahí estaba ella. Bueno, si no estaba ella, por ahí estaba. Ahora, tengo que decir que siempre, yo la he visto siempre en un segundo plano. Siempre, yo llegaba allí, ¡Desa, Manolo! ¡Desa, que yo te lo fijo! ¡Desa, Manolo, que yo te la pincho! ¡Desa, Manolo, vaya! ¡Qué vosotros, Manolo! Hasta que me enteré que un día, hace aproximadamente, en el 2011 aproximadamente, me enteré, me viene un día y me dice, Manolo, ¿sabes qué? ¿Esposaré en Junts? Y digo, ¿cómo que esposaré en Junts? Dice, sí, que no sabes que fai drama, ¿eh? Digo, te lo juro por Dios que no sabía nada. O lo prometo que me he encontrado en mi vida una gran artista. Una gran artista. Rosa Siré, su profesora, dijo en un momento determinado que era una gran artista y pura y limpia. Y sin corromper. Ahora ya la Carmen Villafranca ya te ha corrompido un poco, Pero Cecilia, gracias porque siempre, siempre has estado a mi lado, me has ayudado en todo lo que has podido. Yo también he intentado siempre ofrecerte todo el cariño que he podido, ya lo sabes tú que si tú me has empujado, yo te he empujado a ti 40 veces más. Y has hecho poco porque te podía haber empujado el doble. Pero siempre dices, hermano, lo que estoy cansado, ¿eh? Gracias, Cecilia, gracias por todo, de verdad. Gracias a ti. Vale, gracias a ti. La tercera persona, yo quiero guardarme una para el final, porque le quiero pegar un par de cachetes. La segunda persona que yo conocí fue a Teresa. Teresa me ha corregido 4 o 5 poemas. Teresa ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo. Muchos de los poemas... ¡No te vayas! Bueno, te tienes que marchar, vete. ¿Te tienes que ir? Bueno, pues dile a tu madre que le voy a pegar ronca.
Porque la quería, quería que darle un besito, pero bueno, si no ha venido. Ya se lo dio de tu padre. ¡Ega! Teresa, gracias. Porque he llamado a tu puerta 5 o 6 veces y 5 o 6 veces me la has abierto. Ya me falta. Les has dado ese toque definitivo, ¿no? Que yo te lo agradezco. Y ya te digo, gracias Teresa, porque te conocí hace 7 o 8 años. Y de verdad, muy contento. Me escribiste un poema, me has ayudado en ese poema precisamente que se ha leído, el Jueves Santo en Monzón. Y yo te lo agradezco, de verdad. Le pusiste un toque. No, ya lo sé que todo el mundo me dice. Es que yo soy lo único que te he puesto un acento. Gracias por poner ese acento. Gracias por poner ese acento, Teresa. Gracias. Antonio, ya sé que hace un ratito que te querías marchar. Ya lo sé, Antonio. Maestro. Maestro. Esta noche nada. Tú diré que te dije que Manolo te dará una. Antonio, te conocí hace aproximadamente 6, 7 años, aunque no hemos tenido amistad hasta hace 4 o 5. Gracias, maestro, porque tú sí que eres un maestro, tú sí que lo eres, de verdad. Haces unos poemas y bueno, y yo te lo agradezco con todo el mundo, te agradezco lo que has hecho por mí, que no es poco, pero te lo agradezco, porque me has dado un cariño impresionante. Te lo agradezco con todo corazón lo que has hecho. ¿Y qué quieres que te diga? Gracias a ti por improvisar. Eso. Gracias. De verdad, Antonio. Bueno, Maya. Maya. Eres nada. Eres la enciclopedia. Eres la enciclopedia espasacable. Eres la enciclopedia espasacable. Yo te conocía un año antes de lo que tú y yo tenemos relación, porque venías por nuestro queridísimo Jordi Gor, venías a ver a Jordi Gor muchas veces, hablabas con él, yo te veía, hasta incluso creo que te hice una foto con el Jordi Gor antes de empezar a ser amigos. Te di un poema, no te conocía, pero te di un poema dedicado al Jordi Gor, que lo hizo, que lo repasó Teresa, me corrigió un acento como ella dice. Lo publicamos en la revista, en nuestra queridísima revista Plec. Gracias, porque a partir y que reconozco que la primera vez que tú y yo hablamos me llamaste Zamorano. No, miento, Zaragoza. Me llamaste Zaragoza. Está por aquí el señor Zaragoza. Y yo dije, hostia, yo no veo a ningún Zaragoza, veo a un señor Zamora. Gracias, de verdad. Eres una enciclopedia, de verdad. Y te tengo que agradecer muchísimas cosas, mucho. El esfuerzo que estás haciendo últimamente estos días, gracias. Espero que algún día te pueda devolver yo un poquito de lo que... No se lo va a devolver porque no voy a dar nada. Sí, se va a Granada. El perdón, se lo va a Granada. Pero ya le he dicho que quiero una habitación por ahí reservada para el año que viene. Sí, es que va. Pero seguirá siendo el director de Plec, ¿eh? En la distancia. Ya tenemos sucursales, 2. En Vilanova y el Tru y en Granada. Vamos, ya tenemos 2 sucursales. Ya tenemos 2 sucursales. Así que, Maya, gracias de todo corazón. Un placer. Y Mercé, tú sin quererlo ni beberlo, te lo juro por Dios, sin quererlo ni beberlo yo, me dirás, ¿y qué fed yo? Pues me has escuchado siempre que te he ido a ver. Me has ayudado siempre que te he ido a ver y yo no te puedo decir nada más que gracias, Mercé. Porque te conocí en una época que no sé cuál era peor o cuál era mejor. ¿Eh? No sé en qué época era mejor. Pero yo sé que te conocí en el 2003. Yo venía de procesiones de Semana Santa. Venía de procesiones, venía de Guadalajara. De la procesión de Guadalajara. Y ya te digo, gracias porque, ya te digo, sin quererlo ni beberlo, me has hecho que muchas veces, muchas cosas, las haga pensando en ti y las haga pensando en mucha gente que de esto, cuando quiero escribir un poema dedicado a quien sea, pon, pienso en la Mercé, sale de una tirada, de verdad. Gracias. Bueno, señora Tere Mayoral,
Gracias. Porque, digo, como dices, me dijiste un día, o avui donem entrada a la festa de moros i de cristians amb un senyor que sempre ha estat dintre. Siempre, yo lo, desde que yo que net, siempre lo he visto dentro de la fiesta. Sí, es verdad. Yo en la fiesta de moros y cristianos, desde el segundo año, siempre he estado con mi hijo Manolo, que tenía 8 años. Se apuntó con 7, salió con 8, con Manolito. Y ya te quiero decir, yo creo que es como una especie de pequeña ambición. El pincel de plata que me regalaste fue como decir, gracias, porque me estoy dando cuenta que la gente me lo empieza a agradecer. Por eso te quería guardar para el final, porque tú sin quererlo ni beberlo, mira, me dijiste a este señor, ya que no nos cobra nada, es un tonto, no nos cobra nada, le voy a regalar el pin de plata de la Asociación de la Fiesta de Moros y Cristianos. No, no era por eso, era por todo. Por todo, ya lo sé, ya lo sé. Pero te he guardado para el final, te he guardado para el final porque pienso que fuiste hace 4 años, 3 años ya. Fue tu último año, el pin de plata fue tu último año. Te lo dio ya el nuevo presidente prácticamente, ¿sí? Sí. Y yo creo que tú fuiste a decir, porque si no se lo doy yo, el presidente nuevo no se lo da. Gracias, de verdad. La verdad es que había que agradecer todo el trabajo realizado y con las personas que nunca me decían no, o no puedo, o siempre que te pedí algo en el nombre de la asociación estabas ahí y bueno, había que decir gracias y te la tenía que decir de la única manera que desde la asociación se podía hacer. Pues tú fuiste, te guardas por final porque tú fuiste la puerta. Bueno, a partir de ese momento, ya da la sensación... Sí, que las cosas han ido... Fue el primer inicio de premios. Pues yo te lo agradezco. Fuiste el primer inicio de premios y yo te lo agradezco pues, porque a partir de ese momento digo, mira, la Tere ha sido la que ha pegado la pata a la puerta. Pues gracias, Tere. Sí, bueno, y gracias a todos por haber venido. Mañana nuevo empiezo un nuevo espacio. Que espero seguir contando con todos vosotros. Yo, Manolo, quiero hacerte una pregunta. Me he quedado con una copla. Toda tu charla ha ido alrededor de lo que es la Semana Santa, que parece ser, debería de ser, como un momento muy, muy íntimo, muy, muy particular, muy silencioso y muy vivencial, ¿no? Yo soy una besta y salgo en Semana Santa y hay una cosa que no me gusta nada, el mercadeo que hemos convertido la Semana Santa. O sea, me parece genial que los señores romanos hagan las figuritas y todas esas cosas y que den caramelos, me lo empiezo a preguntar, pero que les vestes donen caramelos, me parece un atentado, porque ¿sabes lo que nos ocurre? Que nos sentimos avasallados por niños que te vienen con la bolsa y realmente te hacen perder la intimidad que tú puedes tener en ese momento de estar fent de penitent o fent la penitencia de sortir de besta y se convierte en una algarabía alrededor que ya no sabes si estamos en la Feria de Abril o estamos en Semana Santa. ¿Tú qué opinas de este cambio que estamos haciendo? Tú has dicho que los cambios siempre van... y que nos hemos de adaptar, pero ¿tú crees que esa adaptación la debemos de hacer? No nos tocará otro remedio, supongo, pero... Yo lo que sí creo es que hay una parte de festiva, que son los romanos, los armats. Es una parte festiva, pero también pienso que hay una parte religiosa. Y entonces esa parte religiosa habría que mantenerla como eso. Una parte de penitente, una parte de personas que van de sacrificio, una parte de personas que van a pedir, una parte de personas que están allí por fe. Entonces yo lo que creo es que habría que empezar a mirar eso, hablar con todas las cofradías, no solo a nivel de Lleida, porque me estoy encontrando en Huesca... José Manuel, sí. Por eso, porque creo que debería de haber esa, a nivel de lo que son las cofradías, sí. Es lo que me gusta, sí. La procesión de jueves por la noche, sí. Porque tiene esa intimidad, ese recogimiento que realmente tendría que haber, ¿no? Sí. Entonces, era una,
Yo lo que pienso es eso, que tendría que haber una parte festiva, se acaba esa parte festiva, se deja un espacio de 100 metros, 50 metros, lo que sea, y empieza la parte religiosa. O religiosa, o de lo que tú quieras llamarle. Yo nunca en la Semana Santa jamás he entrado en eso. Bueno, y ahora ha llegado una persona que yo también la tenía apuntada por orden. Pero me alegro con todo el corazón de que vayas venido. Le he dado las gracias a todos, faltabas tú. Te conocí en el año 93. Te conocía antes, muchísimo antes del año 93. Perdón, año 2003. Año 2000, perdón, ahora es que estoy nervioso con tan... Primero me pongo nervioso siempre, pero aparte de que me pongo nervioso siempre, me he puesto más nervioso ahora, las felicitaciones. Te conocí en el 2003, te conocí en un momento bastante triste, ¿te acuerdas? Había un señor que a los 14, 15 años vino a Lleida, era un señor de Foix. Vino como estudiante al Instituto de Lleida, era Ives Forcada. Este hombre fue, cuando ya se hizo un poco más grande, era político, se hizo político y fue una de las personas que hizo el emanamiento con la ciudad de Lleida en el año 66. Este hombre era socio de muchas entidades culturales de Lleida, sin vivir en Lleida ni en sus sitios, era socio de Amics de la Seu Vella. Y su ilusión máxima ha sido dar más años, vivir más años de vida. Murió con no sé si tenía 58, 59 años. Murió muy joven, con cáncer de hígado. Entonces, esa persona, él quería una cosa, que sus cenizas descansaran, la mitad descansaran en su castillo de Juá, del castillo de su alma, y que la otra mitad descansaran en la SEO. Yo no sé si cómo hicimos el permiso, yo no sé nada, pero yo sé que es parte de sus cenizas, como él quería estar descansando al pie de la torre de la SEO. Entonces fue cuando yo te conocí, que tuvimos que estar hasta las 4 casi, que se presentaron, porque se perdieron incluso, se perdieron. Y entonces te dije, hazme socio de Amics de la Seu Vella. Te he pedido aproximadamente 7-8 veces que me hagas favores y jamás te has negado a hacerme ni uno. Mira, hasta hoy. Hasta hoy estás aquí. Gracias, de verdad. El que no te ha devuelto el favor soy yo. Que te dije que me apuntaría contigo desde la Junta y sí, llevo un año. Pero un año porque me han dicho que te marchas, porque quiero que dejas de ser de ser presidente de Amics de la Seu Vella y te marchas. Por eso dije, pues ¿qué te queda? 2 años. Pues yo 2 años a empujarte, 2 años a estar contigo y a compartir los buenos momentos de Amics de la Seu Vella y allí estoy. Pero quiero decir que gracias, porque parte de este empuje también lo he tenido por ti y también me gustaba darte hoy las gracias porque han sido muchos años a tu lado y muchos años pidiéndote. Te he hecho leer poesías y todo, imagínate. Te he hecho leer poesías y todo. Son poesías de la Seu Vella, pues todas hemos hecho con mucho placer. Sí. Y bueno, tus fotos. Hasta gracias a él tengo un poema hecho a los 800 años de la Seu Vella. Lo tengo en un ¿cómo se llama esto? Un libro de esos de que editáis cada año, cada un anuario. Pues, y yo estoy súper contento. A todo el mundo que se lo enseño me dice, ¿esto lo has hecho tú? Está muy bien, ¿no? Sí, sí. Este y que conste que ese poema está corregido por el plan de Sesoré. En familia. Yo tengo una cosa, que cuando hablo de corregir, tengo dos. Tengo la de Sesoré, que me lo corrige en catalán, porque me encuentro muy a gusto a su lado en catalán. Y tengo la Teresa, porque me encuentro muy a gusto en castellano con ella. Y las dos, guapísimas. Gracias. Exacto. Y al final de todo, el valor de la amistad. Gracias.